tal chicos? ¿Cómo van? En esta ocasión Mace te viene a traer una actualización de las elfitas farmeras. Vamos a chequear qué puntos le hemos colocado en todos los stats, qué ítems está utilizando y sobre todo dónde podemos ya killear a 2 semanas de la creación de nuestras elfitas. Así que entra video, gente. Listo chicos, comencemos. Primero que todo, el personaje de la elfita farmera ha sido un éxito. Tenemos bastantes personas de diferentes servers que se han creado un montón de elfas porque quizás no tenían claro cómo era el tema del farmeo de este tipo de personaje, pues, ¿no? En la actualidad, aproximadamente tengo unas 6 elfitas farmeras creadas y vamos a revisar qué cosas o qué cambios ha tenido esta, pues, ¿no? En primer lugar, como verán, ya estamos utilizando alitas, así como también un arma. En la pantalla tenemos 2 armas más. Vamos a revisar qué ventajas y desventajas tienen este tipo de armamento. El arma que estamos utilizando actualmente es un albatros. Sí, este es el más recomendado, el más utilizado y sobre todo uno de los que se puede farmear, digamos, mucho más sencillo que otros arcos. ¿De acuerdo? Este arquito de acá ya nos brinda 195 de ataque mínimo, 217 de ataque máximo. Se puede utilizar junto con un Kiver, que el Kiver vendría a ser este de acá, Excellent Damage Speed. Así que por ese lado vamos genial. Con un daño actual que va desde 755 a 1001, este elfita básicamente acá en el Velan ya puede killear de un solo hit. Actualmente está en nivel 263, así que no me quejo, está bastante, bastante buena. Luego de su creación, esta elfa estuvo farmeando un montón de chaos y más o menos farmea alrededor de unos 30 a 60 chaos por semana, ¿sí? O sea, está bastante, bastante buena. Ya en este tipo de spot, aparte de los chaos, puedes conseguir Blade, Soul, lo cual nos ayuda un montón en la economía, ¿cierto? En el caso de las alas, estamos utilizando unas alas level 2 más 9 que tienen lag. Y esto de acá es súper bueno, ya que nos brinda un increased damage de 41%, lo cual apoya un montón, ¿sí? Esto de acá apoya un montón, y sobre todo el absorb damage, que es de 43%. Principalmente en este tipo de casos de la elfa farmera, tener un daño adicional siempre va a ser útil y bien recibido, ya que evidentemente vamos a poder matar a los mobs de una forma mucho más acelerada. Justamente acá en Elvelan estamos en los grizzlies, que son los chiquititos, así que por ahí ya hemos visto que es bastante, bastante efectiva. Si nosotros bajamos un poco más por el mapa de Elvelan, vamos a encontrar a estos capitanes grizzly, que ya son de otro nivel, pues, ¿no? Ya tienen mucho más HP, así como también un mejor drop. El tema es poder killearlos de un solo hit, así que vamos a testearlo y veremos si es que logra hacerlo o todavía no. Activamos el helper y evidentemente ya los killeamos de un solo hit. Con esto ya nos podríamos quedar justamente donde está esta otra elfita, una hermanita mayor. Vamos a desactivar el triple shot y vamos a revisar si es que podemos ganarle uno que otro hit, pues, ¿no? ¿Ven? A pesar de que esta elfa de acá es nivel 403, es decir, nos gana por mucho, podemos competir ya en un spot mucho más grande. O sea, por ese lado vamos genial. Un punto clave de esto es ubicarnos en una coordenada que nos permita tener una ventaja frente a otro personaje que quizás ya esté en el spot. Entonces, viendo y observando, tranquilamente podemos quitarle aproximadamente la mitad, lo cual está bastante decente y bastante bueno, debido a que todavía tenemos un nivel bajo y podemos seguir subiéndole más agilidad. ¿Sí? Recuerden también que el tema de frutas es importante y es necesario, digamos, a futuro poder completarlas como para tener una ventaja extra frente a personajes que no lo tienen. ¿Dale? Ya revisando que en el mapa de Elvelan 3 podemos killear de un solo hit, vamos ahora a tratar de competir, por ejemplo, en el mapa de Atlans. Te voy a mostrar un spot donde en el primer video nos ubicamos como para que ustedes vean qué tan buena era una elfa farmera. Y evidentemente vamos a revisar si es que podemos competir al menos de momento o no con otra. Por ejemplo, acá está Leslie de Gil y Katim. Vamos a prender nuestro helper acá. Y vamos a ver si es que podemos ganarle uno que otro hit. Pues no. Revisando los ítems, por ejemplo, esta elfita es de nivel 810. Está bastante alta en realidad. Cuenta con un arco socket, un set Arwan, ¿sí? Básicamente lo sacamos al ojo nomás.
pero como verán, le podemos ganar varios hits. O sea, por este lado estamos súper, súper bacán, pues, ¿no? Ya revisando que, por ejemplo, en mapas como Atlas también podemos killear, vamos a tratar de ver qué tal es su rendimiento en mapas un poco más altos, como por ejemplo los Tower 7. En el mapa de los Tower 7 vamos a poder observar que para poder killear a estos mobs vamos a necesitar cerca de 2 hits. O sea, en ese caso sí vamos a estar un poco en desventaja. Y te digo desventaja por la sencilla razón, no de que nos falte el daño, sino que lamentablemente este tipo de personaje consume mucho AG. Entonces va a llegar un punto, cuando estemos dentro del spot, en el cual nos vamos a quedar sin AG, vamos a dejar de killear. Entonces ahí vamos a tener que analizar cómo podemos mejorar también el aspecto del AG. Un paso muy simple es colocarle la Jewel of Harmony a estas partes del set, como para poder tener una mayor capacidad y recuperar un poco más. O ya ver el uso de un arco socket cuando lleguemos a nivel 400 y colocarle la opción de AG cost. Pues no, ¿para qué? Para que los hits que por ejemplo acá vemos que nos consumen 12 de AG bajen por ejemplo a 6 de AG, a 5 de AG. Entonces ahí es casi imposible que se te acabe. Pero si verán, estamos ganándole fácilmente a esta elfa. Obviamente esta elfita está mucho menos nivel que nosotros, me parece. Ah no, mira, está level 300. Pero digamos que el tema de los ítems, así como también la configuración del poder, nos permite tener una mejor posición dentro del spot, pues no, en general. Revisando más este tema, ya lo que ustedes tendrían que evaluar es dónde colocar a esta elfita farmera, como para que aparte de conseguirles chaos y otras joyas, puedan farmear ítems que quizás sean comerciables. Y acá viene el tema importante del video. ¿Ítems comerciables como cuáles, Mase? Pues bueno, si se dieron cuenta, hace un ratito les mostré estos pants que son de DHP de nivel Silk. Y la verdad es que este tipo de partes excelentes tienen un buen mercado. ¿Por qué? Porque son ítems de primer nivel, algunas personas lo compran para verse facheritos, otras personas lo compran básicamente porque piden muy pocos stats y quieren de igual forma armar a sus mulitos, a sus supports. En ese sentido, siempre es importante tratar de recoger todos los ítems excelentes como para poder comerciarlos luego, pues, ¿no? Vieron que también me cayeron estas botas Bone, que si bien la opción ahorita es scrap, si me hubiera caído un DDHP, tranquilamente podría cobrar unos 40, 60, 100 blades, quizás dependiendo del server, ya que estas partecitas, como les comenté hace un rato, son bastante coleccionables. De igual forma está el Tomahawk. El Tomahawk es un arma que le sirve a DLs que son Stamper, y por ahí puedes tener suerte y te sale una con lag, excellent damage speed o excellent damage level 20 y tranquilamente lo puedes comerciar también. Así como también puedes conseguir ítems de otros sets, por ejemplo el Eder, el Scale, el Bronce, que son altamente comerciables. Entonces siempre es bueno recoger todos los ítems excelentes que nos caen, ya que por ahí podemos conseguir una que otra joya extra si en caso tenemos suerte. Ya vimos que por ejemplo podemos killear tranquilos en el Velan 3, ya vimos que también podemos killear tranquilos en Atlans, y también estamos viendo que en los Tower 7 no es un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Podemos buscar un mapa mucho más alto. Vamos a revisar, por ejemplo, Kanturu Ruins 1. ¿Sí? En Kanturu Ruins 1 hay un tema. En este mapa ya no cae Chaos. Solamente van a caer Blaze, Souls y uno que otro ítem excelente. Vamos a tener que evaluar si conseguimos estar dentro de un spot que es bastante bueno. Y sobre todo si es que podemos killear. Vamos a testear rapidito con este mob. Revisamos que, por ejemplo, para poder killear a este mob, vamos a tener que lanzar entre 4 a 5 flechas de hielo. Y los spots que están mucho más abajo, lamentablemente, tienen 4 a 5 mobs. Entonces va a llegar un punto en el cual nos vamos a quedar sin AG mucho más rápido y no vamos a ser eficientes como para poder farmear. Entonces claramente hay que ver este tipo de limitaciones en las elfitas farmeras, pues, ¿no? Las elfitas farmeras, como verás el nick, están enfocadas en Chaos. Pero si tú lo quieres ir subiendo de mapa, ir testeándolo, vas a tener que hacer muchas más mejoras o esperar un nivel superior en tu elfita, pues. ¿Para qué? Para poder tener un daño mucho mayor, con lo cual te permita killear a estos mobs al menos con 2 hits, ¿sí? Vamos a ser bien, bien conscientes. Quizás no lo vamos a killear de un hit tan fácil, pero al menos que sean 2, ¿ves?
La idea es poder seguir mejorando, escalando sobre mapa y mapa, y quizás en algún punto ya puedes entrar a un mapa superior donde pueden conseguir un spot de mayor cantidad de mobs y obviamente vas a poder farmear ya directamente lo que queremos, Bless y Soul, que son las joyas más comerciables. Ahora, retornando a nuestro spot donde iniciamos el video, tranquilamente la voy a dejar ahí un tiempito más. ¿Por qué? Porque bueno, estoy farmeando lo que necesito. Sí, lo que necesito actualmente es un montón de chaos porque tengo un montón de upgrades que hacer y el resto lo voy a ir comerciando poco a poco. Lo que me conviene, aparte de estar en un mapa bajito, es que puedo killar a estos mobs de un solo hit. Por lo tanto, la rotación que van a tener este tipo de elfitas es muy superior. Vamos a colocar a la elfita en la posición que la teníamos originalmente, que era el 153-155. Y con eso, ya vamos a cerrar el video. Espero que te haya gustado este update. Voy a ir mejorando cada vez más a la elfita farmera, porque a mí me ha gustado, me parece que es un personaje que la verdad da mucho la talla, al menos con lo que es el tema de farmeo de mapas bajitos. Una ventaja también que tiene este tipo de personaje es que tú puedes farmear desde niveles iniciales directamente con una elfa. Es decir, que no necesitas, por ejemplo, esperar a nivel 220, 250 como para poder crearte un DL, donde ahí recién vas a poder utilizar al personaje. Entonces, una elfita por ese lado va a tener una ventaja frente al caso del DL. ¿Sí? Eso sería básicamente todo por hoy, gentita. Como les dije, si les gustó el video, pueden dejar su like, suscribirse y activar campanita para que no te pierdas el contenido que subo a diario. Se despide su amigo Mase y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Hasta luego!